Bueno, continuamos con más información en relación a la ayuda humanitaria que sigue llegando a las comunidades afectadas por los estragos de las lluvias. Con Red visita ahora Escuintla. Se realiza la entrega de la asistencia humanitaria en la finca El Chile, Iztapa. Acompañan el proceso de coordinadora municipal para la reducción de desastres de Iztapa y la coordinadora departamental para la reducción de desastres de Escuintla. Estas son llevadas prácticamente rápidamente hacia las comunidades. Vea usted hasta dónde está llegando el nivel del agua. Estas aldeas que han quedado incomunicadas, se les lleva esta ayuda humanitaria a las familias. Son varias las familias afectadas que no han logrado llegar hacia la cabecera departamental, alguna localidad, a comprar alimento o víveres para su familia. Por lo cual ahora ya la Conred, a través de esa asistencia, lleva precisamente hacia estas comunidades que están totalmente incomunicadas, desprotegidas a consecuencia de esta fuerte lluvia, los estragos que sigue ocasionando esta tormenta que continuará por 36 horas más en el sur del país, afectando por supuesto a la finca El Chile en Iztapa, una de las más complicadas hasta el momento.